La coeducación ha sido una idea que se inició pues hace ya más de un siglo en este momento y partía de una realidad. Los hombres tenían, no solo en España y en el mundo, tenían un nivel educativo superior a las mujeres. El nivel educativo de las mujeres era tan bajo que en España, pues en 1900, 60% de las mujeres eran totalmente analfabetas. Y esto quiere decir que no sabían ni escribir su nombre. Esto hoy casi nos parece imposible, pero solo con que veáis, por ejemplo, pues a mí me interesa mucho todas las cosas de genealogía y de las historias de familiares antiguas, ¿no? Con que veáis algún testamento de vuestra familia, veréis que la abuela decía, bueno, pues no sabía firmar y firma otro por ella, porque no sabía poner su nombre. Este era el nivel de nuestras abuelas, o bisabuelas ya, para las que sois más jóvenes, pero, digamos, hace un siglo, no hace tanto. Entonces, ¿de dónde partió la idea de la coeducación? No puede ser que las mujeres españolas no tengan, no sean tan ignorantes, ¿verdad? La sociedad estaba cambiando y se necesitaba otro tipo ya. La gente iba más a las ciudades, se necesitaba otro tipo de conocimientos y de nivel, ¿verdad? Muchas de las niñas iban a la escuela, pero era una escuela que no se llamaba ni siquiera escuela, se llamaba costura. Yo no sé en el País Vasco cómo se llamaba, pero me imagino que debía haber algo parecido. En Cataluña se llamaba costura, pero en muchas zonas de España. ¿Por qué? Porque realmente cuando ves el currículum de la época era aprender a coser y a rezar. Esto era lo importante para una mujer, y todo lo demás. Y hay algunas leyes que dicen, si alguna quisiera aprender a leer, las leyes del 19, si alguna quisiera aprender a leer, la maestra deberá ayudarla. Y la maestra puede pedir ayuda al cura o al maestro si tiene más de 40 años. O sea, cuidado con las niñas, porque los maestros, qué miedo. Bueno, esta era, digamos, la ideología de la época, ¿verdad? Bueno, entonces surge la idea de coeducación. ¿Qué pretende esa idea hace un siglo? Pretende que las niñas puedan ir a las escuelas de los niños y, por lo tanto, puedan compartir, por lo menos en parte, el currículum, todavía no se llamaba así, pero digamos, las asignaturas de los niños. ¿Por qué? Porque esto implicaba aprender a leer y a contar y a escribir, no mucho más en la primaria, pero por lo menos que las niñas y las mujeres supieran leer, escribir y contar, porque ya se necesitaba, ¿verdad?